una en Alto Beni, una en Escoma, una en Irupana, una en Pelechuco, San Andrés de Machacas también tuvo una, Santiago de Huata una y Caranavi una. Fíjense. O sea, este listado que nos muestra en la pantalla tiene que llamarle la atención. Tiene que decir, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Según datos del Observatorio de Paridad Democrática, dependiente del órgano electoral plurinacional, de enero al 18 de diciembre del 2018 se presentaron 93 denuncias y 17 renuncias por acoso y violencia política en el país. Justamente el Departamento de La Paz es donde más denuncias se registraron. Sumaron 36 junto a Cochabamba y Potosí 11, al igual que Oruro, mientras que en Chuquisaca se registraron 9 y en Santa Cruz 6. Pando, Tarija y Beni no registraron ninguna denuncia. Es un mal que aqueja a las autoridades electas. Tan extremo que ha llegado cuando no le dejan entrar a sus propias comunidades porque les obligan a renunciar. Pues lamentablemente, conforme la Constitución, la normativa que se ha establecido, que debe existir paridad de género, ¿no? A raíz de eso se ha postulado a varias hermanas que no tienen una formación técnica, académica, pues no han podido defenderse. En la mayoría de los casos, las renuncias y denuncias han sido por las gestiones compartidas que no están establecidas en ninguna norma. Los suplentes varones se presionan a las autoridades mujeres electas a titulares y se les dice que presenten sus renuncias o denuncias. La normativa dice que el titular asume su gestión por los 5 años, justamente para buscar una alternativa y evitar el acoso y la violencia política. En este sentido es que se proyecta una norma. Una propuesta de anteproyecto de ley para que la gestión compartida, ¿sí?, pueda ser reconocida en la futura ley y se pueda armonizar esta democracia comunitaria con la democracia representativa. Es una propuesta, es un desafío para que podamos buscar una salida alternativa a que no existan mayores índices de acoso y violencia política. La Asociación de Concejalas de Bolivia recibió en 2017 35 denuncias por acoso y violencia política contra concejalas por parte de sus colegas, las cuales se registraron con mayor incidencia en el área rural.